Buenas noches, amigos. Aquí estamos para una emisión más de Raw Blues TV Present. Esta noche, la emisión número 18. Y con la emisión número 18, hoy vamos a irnos directamente a Caxias, al Festival Mississippi Delta Blues Festival en Caxias do Sul, en 2015, noviembre de 2015, cuando se presentaba el señor Super Chicken Johnson, acompañado por los Jerry Roll Boys y con un invitado especial en una canción, el señor Terry Harmonica Bean. Vamos a asistir al concierto completo de Terry Harmonica Bean, perdón, de Super Chicken Johnson, que hasta ahora en las 18 emisiones que hemos hecho de Raw Blues TV Present no hemos pasado nada de Super Chicken Johnson y tenemos muchas cosas. Hoy vamos con el primero, pero tenemos muchas más cosas, ¿eh? Así que prepárate porque va a venir más de Super Chicken. Este fue un show que se hizo, como decía, en noviembre de 2015 en Caxias do Sul. Y después, para la última media hora, a partir de hoy comenzamos con los 30 minutos de sorpresa. Van a ser cosas así medio exclusivas, no las vamos a anunciar. Vamos a esperar que estés a la expectativa a ver de qué es lo que vamos a pasar en la última media hora de cada programa. Hoy nos vamos a trasladar a 1992, solo eso te digo. Un hecho histórico de 1992 que casi no hemos compartido nada en las redes sociales de este hecho histórico. 35 minutos de la sorpresa. Como digo, todas las noches antes de comenzar este programa, comparta en su Facebook, en los grupos que quiera y que considere que merece la pena estar, comparte el link de esta transmisión para que más gente pueda ver estos shows y este programa que va a ser de lujo, como los 18 que hicimos hasta ahora, mejor dicho, los 17, porque este es el 18, así que vamos con el 18. Mi nombre es Adrián Flores y vamos hasta las 2 y algunas veces hasta donde dé. Vamos a pasar los conciertos completos del Super Chicken y estos 35 minutos de la sorpresa. Después te cuento, cuando vayamos avanzando, te voy a ir tirando otras pautas, ¿eh?, de qué se trata la sorpresa de esta noche. Vamos entonces a Caxias do Sul, noviembre del 2015, Super Chicken Johnson. Thank you.
Super Chicken Chalzo. Sitting by the river, watching the waves hit the bank. Oh, I'm a sitting by the river, watching the waves hit the bank. When I'm feeling kind of low, I come down here just the same. I like the waves in the river, so many thoughts in my mind. Fishing and splashing, watching the waves. Working overtime. The river's in a hurry, always on the run. Please stop, river, tell me what you're running from. Is there something you want to do, or is there something already done? I'm flat broke and blue. Tornado one in the river.
running, high with the lightning too. I'm on the back of what y'all nippers to do. Thank you. Bueno, así comenzaba el show, una fiesta total. Super Chicken es garantía, garantía de fiesta. Otro que es, no para nunca, es constante. Hacía mucho tiempo que lo querían ver en Callao Sur y no conseguían verlo, no conseguían contratarlo. Bueno, me pidieron a mí, nosotros lo conseguimos. Y ahí estaba Super Chicken Johnson, noviembre del 2015, sonando en Raw Blues TV Present. No vi muchos compartimientos, ¿eh? Vuelvo a repetir lo mismo. Quien está mirando esta transmisión, ayuda mucho que comparta el link en su Facebook. Nosotros no marcamos a nadie, nunca. No lo vamos a hacer nunca. Nos gusta que tome la iniciativa la gente por modus propio y diga, me gusta esto, lo voy a compartir, voy a hacer que más gente lo conozca. Cuando me marcan, odio cuando me marcan en algo que no quiero que me marquen. Déjame a mí la posibilidad de que yo, si me gusta lo que estoy viendo, lo pueda compartir. Eso es lo que estamos pidiendo para la gente que está asistiendo, mirando Raw Blues TV Present número 18, Super Chicken Johnson, fiesta total. Seguimos con él en Raw Blues TV Present. Somebody shoot that thing. We'll be right back.
You got me P-I-I-P in the way you want on the road. Yeah. You got me doing what you want me, baby, why you wanna let go? You got me slipping, you got me sliding. You got me slip, slide, slide, slip in the way you want on the road. Yeah. You got me doing what you want, baby, why you wanna let go? Look out, Junior. Mississippi, Mr. Super Chicken Johnson. On second guitar. All the way from Brazil. All the way from Brazil. Ooh.
Jones acting kind of strange. Cleo got a raise in her hand. Cleo says she's looking for her man, and she's planning to cause him some pain. Cross-cut saw, drag your saw across my lawn. Yes, I'm your cross-cut saw, baby. Drag your saw across my lawn. I cut your wood to do it easy. You can't help but say a dog. Come call me with your concern. Come call me with your beat. Like what you call me. Drag your saw across my lawn. I cut your wood too soon, yeah. You can't help but say her dog. Got a double blade axe, and he sure cuts good. I'm a cross-cut saw, sink me deep in your wood. I'm your cross-cut saw, drag your saw across my lawn. I'll cut your wood to do it easy. You can't help but save a dog, Junior. Thank you.
Hey, fellas. Junior, what's that? Let's take this thing back to 1965. Back up in that old one-room shack. You know how they get funky? Let's go back to 1965. They gonna run out those bug niggas. Somebody better come on, space. Tonight. Bueno, ahí estaba Super Chicken Johnson en vivo desde Casilla do Sul, noviembre del 2015. Mucha gente sumó ahora, ¿eh? Llegaron tarde, muchos llegaron tarde hoy, ¿eh? Claro, como esto queda ahí, ¿eh? Si fuera un programa de televisión que pasa y no, ahí ninguno se pierde nada. Pero como sabe que esto queda por acá, ahí la gente dice, bueno, me perdí los primeros 15 minutos. Ok, cuando termina la transmisión, me veo los 15 minutos del principio. ¿No es verdad? Muchos hacen eso. Entonces, por eso no llegan en horario. Pero ahora estoy viendo que hay mucha gente ahí, así que vamos a seguir pasando a Super Chicken Johnson directamente desde Caxias do Sul en el 2015. Dije que iba a dar unas pautas de lo que se viene después del concierto de Super Chicken Johnson. Dije, año 92, ¿sí? Dije que era un hecho histórico. Lo es un hecho histórico. Para el contexto, es un hecho histórico. No te digo más nada. Después, en el próximo bloque, te tiro algún dato más, ¿ok? Para que te vayas rompiendo la cabeza, a ver qué carajo tendrá este chabón después del concierto de Super Chicken Johnson. No te lo pierdas, hecho histórico. Más que un super show, es un momento histórico, ¿eh? Que tenemos registrado
y que prácticamente no hemos compartido nada de esto. O sea que, atención, volvemos a Callao Sur. Vuelvo a decir lo mismo, comparte este link, ayude a difundir este programa y póngalo en grupos, compártelo en algunos grupos también, ¿por qué no? Cuanto más gente se entere que estamos aquí haciendo esta patriada de difundir blues y de sacar material exclusivo que tenemos guardado y compartirlo con todos y dejarlo ahí. Esperemos que no haya muchos chorros que se roban todo ahí, pero bueno. Tenemos el logo acá arriba, acá. ¿A dónde? Aquí. Aquí está. Entonces, al menos van a tener que poner el logo. Bueno, volvemos a Casillas entonces, Super Chicken Johnson, acompañado por Juan Codazzi en la guitarra. Ahí estaba Silvio Alemão que decía, Juan Codazzi, capo total. Sí, señor. Y Batata Dignar en el contrabajo, como dicen en Brasil, no le llaman bajo. Le dicen contrabajo eléctrico, ¿eh? Nosotros es un bajo eléctrico lo que tiene Batata. Y Super Chicken, que era la primera vez que se presentaba en Brasil, la primera vez que llegaba a Sudamérica Super Chicken. Cuando subió en el auto en Porto Alegre, le dije, vamos a ir para las montañas ahora. Pero vos te crees que estás en el Deep South, cuando estás en Mississippi, ¿no? Cuando estás en Mississippi dicen que el Deep South, el sur profundo. Bueno, ahora estás en el sur profundo de verdad. Y estuvimos más todavía en el sur profundo porque bajamos hasta Buenos Aires en otros años. Pero esta era la primera visita de Super Chicken. Nos estábamos conociendo. No habíamos hecho ningún ensayo porque nos encontramos todos en el Callía. Y algunas veces algunas bandas en el Callía tienen lugar para ensayar, la frescura del ensayo. Nosotros dijimos, no vamos a ensayar un porongo. Vamos a mirar algunos shows de Super Chicken y vamos a tratar de interpretarlo. Y listo. Y eso fue lo que sucedió. Este concierto es así. Habíamos hecho creo que un show el día anterior, si no me equivoco, el día anterior en un escenario más pequeño, si no me equivoco, sí, porque fue así. Tocamos en un escenario más pequeño el viernes. Entonces por ahí fue el viernes fue el ensayo, fue el primer show. Este es el segundo show que hacíamos con Super Chicken sin ensayo ninguno. No fue difícil acompañar a Super Chicken, no tiene mucho misterio la música de Super Chicken, tampoco él es muy exigente con la banda, él lo que quiere que la gente se divierta, y ese es el fin que tiene Super Chicken, creo que en eso no le pifia. Volvemos a Callao Sur, volvemos al Super Chica Johnson, creo que ahora lo llama a Terry Armónica Bean, ¿eh? Cuidado, a ver. Part of the Keeping the Blues Alive program, and I'm loving to see all the young folks out here to help keep the blues alive, and Mississippi is in the house tonight to help keep the blues alive. And what I like most about it, we got Mr. Sip in the house tonight to help keep the blues alive. Terry Harmonica Beam in the house tonight helping to keep the blues alive. Super Chicken is here. Now we're gonna go all the way back to the Delta, because I'm one of the last of the original Delta blues musicians, and I love me some Jimmy Reed. I'll go. I give you all my money, I'll go downtown.
Thank you.
scene. Thank you, Brazil! Woo! Somebody shoot that thing. Y ahí Galera, Blue de Mississippi, Super Chicken Johnson, Terry Harmonica Pin. Yeah. Al final del show va a estar vendiendo CDs Super Chicken y también Terry Harmonica Pin. Pero Super Chicken no solo vende CD. Atención, atención. También vende guitarra. El hombre hace su guitarra y vende guitarra. Quien quisiera comprar alguna guitarra, también están a la venta. ¿Eh? ¿Comprendió? Vende CD y vende guitarra también, ¿ok? ¿Quién va a querer una guitarra de Super Chicken, eh? Esta. Esta me, esta. Yeah.
Well, I'm talking about the train that played that Saturday train. Somebody shoot that thing. Era la cantada del Super Chicken. Alguien le dispara esa cosa. Somebody shoot that thing. Y el cacareo, por supuesto. Lo más cómico era escucharlo a Super Chicken contar cómo dialogaba con las gallinas. Cómo las gallinas dialogaban con él. Como un trastornado total. Mr. Johnson. Y hacía la gallina hablándole, diciéndole: Mr. Johnson, levántese, levántese, Mr. Johnson. Nos moríamos la risa con Codazzi, con Batata, nos moríamos la risa. Un personaje total Super Chicken, un personaje total. Y además un tipo divino, un tipo cero problema. Da gusto trabajar con Super Chicken, da gusto. No es nada estrella, es un showman total, como decía la gente por ahí, decía que era un showman total. Sin duda que el fuerte de Super Chicken no es, es el showman, la cosa esa de entretener, el entertainment, como le dicen en Estados Unidos, el entretenedor, ¿no? En eso Super Chicken es capo, total. Muchas veces los que no son tan virtuosos con el instrumento, que no es un leitmotiv del blues, al contrario. Lo importante es cuando el tipo pone ese sentimiento y pone lo de él, ¿no?, en el blues, y lo transmite. La mayoría de las veces los que son menos, los que son, vamos a decir, más limitados técnicamente, son los que mejor, más fuerte hacen esa cosa de entretener, de hacer un buen show, porque por ahí se saben limitados en alguna cosa y ganan terreno por otro lado. Es el caso de Eddie King, por ejemplo, también. Pero, como digo, lo importante en el blues es lo que se transmite y cómo lo transmite y la cosa propia, que es lo que tienen estos artistas. Todos tienen su cosa propia. Y Super Chicken lo tiene. Y Super Chicken usa pedales, que yo los odio a los pedales, pero Super Chicken
los coloca bien, como dice Roberto, cuando mete el distorsión te parte Super Chicken. Y cuando le mete el guagua al slide o para hacer la gallina, que es lo que es la obsesión de Super Chicken, la obsesión de Super Chicken no es el blues, son las gallinas. Entonces el pedal lo usa para hacer la gallina, además, no es para hacerse el Jimi Hendrix. El guagua lo usa para hacer la gallina. Impresionante lo de Super Chicken, impresionante. Bueno, está esperando alguna otra pauta. Hay uno que estuvo más o menos cerca, pero tampoco es eso. No voy a decir quién ni qué dijo, solo digo que estuvo cerca, pero no es. Fueron dos. Y van a estar los dos esta noche también. 92. Vamos a Super Chicken. I'm
chickens in trouble. Mr. Super Chicken Johnson from Clarendon, Mississippi. Obrigado. Y aquí a poco está vendiendo CDs ahí al costado del palco, asignando as también. Obrigado. Querem mais um? Mais um, mais um. Mais um! Ain't no friend of mine. You said you were high class.
was alive. You ain't never caught a rabbit. Ain't no friend of mine. Honey, rock me all night long. Rock me, baby. Honey, rock me all night long. I want you to rock me, baby, like my back ain't got no bone. Roll me, baby, like you roll your wagon wheel. Roll me, baby, like you roll your wagon wheel. Roll me over, so don't know how it makes me feel. Awesome. Va a vender CD y también vende guitarra, ¿eh? Bueno, aquí estamos. Qué grande, Super Chicken, ¿eh? Qué show que hizo el amigo Super Chicken Johnson en Cachilla do Sul. Impresionante. El que estaba ahí, la verdad que la pasó joya, se divirtió. Muchos dijeron que fue el show del festival, el Super Chicken. Hubo muchos shows en ese festival. Estuvo Terry Armónica Bean, que hizo un show bárbaro también. Hubo más músicos, pero parece que lo de Super Chicken
superó todas las expectativas de todos, los que tocamos con él también, todo, un fenómeno. Super Chicken Johnson, un fenómeno. Un fenómeno que volvió al año siguiente, hicimos una gira al año siguiente, que pasamos por Uruguay y terminó en Argentina, una gira larga, y volvió el año pasado, bueno, el año pasado no, el año pasado, para tocar en agosto en otros festivales. Es un número puesto en los festivales, lo hemos paseado por todos los festivales que haya habido en Brasil. Creo que no faltó ninguno que Super Chicken no se presentara. Bueno, en alguno grande tal vez sería bueno que Super Chicken lo contrataran para un festival grande, para que la gente, como dicen algunos comentarios ahí, es un buen anzuelo para traer a la gente al blues, Super Chicken, porque hace esta cosa de un show. No hay blues lento, por ejemplo, en Super Chicken. Sí, en un club por ahí te toca un blues lento, pero fíjate que en este show no hizo un blues lento Super Chicken, solo fiesta. Bueno, de eso se trata Super Chicken Johnson, el show de Super Chicken Johnson. Alejandro Bravo se dio cuenta cuál es la sorpresa, porque además yo hice un gesto, me miré la camiseta. ¿Te diste cuenta, no, Bravo? Ahí saltaste, cuando dije dos y me miré la camiseta, Bravo dijo, en dos con Tony Samblin. Sí, señor. Hubert Samblin, Jane Cotton, Bruce Van y Hubert Samblin. Los dos, mi primera producción internacional, empezamos mal, con Hubert Samblin y el invitado de la banda de Jane Cotton. Lástima que la gente, un audaz, se largó sin tener mucha experiencia en todo esto. Hoy, esos shows, sabiendo que íbamos a perder dinero, porque eran muchos los gastos, hubiéramos perdido un poco más y lo hubiéramos filmado y grabado profesionalmente. Pagarle a ellos y bueno, ¿cuánto querés? Está, bueno, toma, un calle más. Hoy teníamos afirmaciones que hubieran sido una gloria. Tenemos algunas cosas, pero no es lo ideal. Pero los tenemos. Tenemos también a Jimmy Rogers con Jone Boy Edward. Eran dos. Jone Boy Edward y Jimmy Rogers también eran dos. Alejandro Bravo. Pero yo me miré la camiseta. Cuando me miré la camiseta te dijiste, James Cotton y Hubert Samblin. Bueno, eso es lo que tengo ahí en gatera ahora para ver un poco. 35 minutos, no está el show completo, lamentablemente no está el show completo, como decía, fue una pena esos tres shows, por lo menos los primeros tres shows que hicimos en los teatros, no haber invertido un poco más de dinero y haber filmado como se merecían esos shows. Hoy eso era un material que valía oro. Oro valía ese material, porque los shows que se vieron de Cotton con Samblin, de Jimmy Rogers con Jone Boy Edward y de Magic Link con Lefty Dish, no se vieron más en Argentina. Se vieron otras cosas, pero esos shows con banda completa americana, con un lujo en el teatro, eso no se vio más. Lo hubiera sido un espectáculo haber invertido un poco. Ya pensé que perdemos un poco más, pero hoy teníamos eso con calidad de DVD, vamos a ponerlo, ¿no? Bueno, lamentablemente no es así, pero tenemos el registro histórico, que menos mal, Daniel de María, baterista que alquilaba la batería para que los músicos de Chicago tocaran, se dedicaba a filmar también, así que por eso tenemos algunos registros, menos mal, porque si fuera por nosotros, no teníamos nada. Así que, basta de cháchara, y nos vamos al Teatro Gran Rex. Yo volvía de Chicago 20 días antes del show, 20 días antes del show estábamos firmando el contrato con Jane Cotton y Hubert Samblin en Chicago. 20 días antes y avisando, ya está firmado, larguen la publicidad. Y a la semana estábamos en Buenos Aires de vuelta, o sea que llegamos, no sé, 15 días antes del show. Bueno, fue muy rápido, todo salió muy rápido, pero fue una maravilla el show. El segundo show, Jane Cotton bajó del escenario cuando,
cuando nadie lo esperaba, no le avisó a nadie nada, y la gente se volvió loca y rompieron como 15 butacas la primera noche. Ay, 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 bueno. Fue lo que pasó. Porque hubo euforia. La gente no pensaba que iba a pasar eso. Había ya bajado el escenario Albert Collins, pero claro, ya todo preparado, seguridad, el cable, uno llevándole el cable. No, Jane Cotton salió corriendo y se mandó por la escalera y bajó, y la gente se le tiró encima y él siguió tocando, y nosotros, los stage del escenario y yo que estábamos atrás, salimos atrás corriendo atrás de Cotton para, aunque sea, protegerlo un poco, no sé, una locura. Eso no está filmado, lamentablemente. Está filmado lo que hizo arriba del escenario. Vamos al Teatro Gran Rex. Te digo ya exactamente. 17 y 18 de diciembre, si no me equivoco. Viernes y sábado. Vamos allá. Super Chicas, señoras y señores.
Este condenado de Jane Cotton no para, no para, no para. Qué show que hizo la primera vez, qué show. Impresionante, la primera vez fue impresionante. Todavía tenía la voz como para cantar y hacerse escuchar. En el 94 en el Teatro Ópera ya la voz de Jane Cotton no era la misma. La banda era un poco más rockera, te podía decirse así. Seguía estando el mismo bajista, que es Mike Morrison, que estaba ahí. Ray Kidd Allison, que es el que está en este video que estamos viendo, ya no estaba en 94, estaba B.J. John. El pianista que en este video es Raj Wheeler, un loco, maluco, de estos hippies blancos, que lo encontramos en Memphis, en la Beale Street de Memphis, tocando en la plaza, con el Hammond B3 y el Leslie. En la plaza estaba tocando con unos morochos ahí, un loco bárbaro, el Raj Wheeler, el tecladista. Este que está con Cotton en este video que estamos viendo. Larry McRae, que ahí nos hicimos amigos con Larry McRae. Yo no sabía ni quién era Larry McRae, no había escuchado su música, nada. Larry McRae, como seguramente lo que decía todos los guitarristas, esa noche quedaron todos los guitarristas de boca con Larry McRae. Además la banda, cuando subió la banda a tocar, una planadora. Hasta que llegó Cotton, la gente no podía entender lo que estaba escuchando, ¿no? Una planadora, la banda, Ray Kidd Allison, la batería, un animal que le pidió un micrófono para estar rompiendo los huevos todo el tiempo. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Todo el tiempo. Parece que a Cotton no le molestaba. Con Buddy Guy me parece que no lo hacía, porque Buddy Guy es un brígido, no se lo iba a aguantar. Pero parece que con Cotton estaba todo el tiempo así Ray Kidd Allison, un fenómeno total. Y como decía, la segunda vez vino otro tecladista, un tecladista negro también, Anthony Space. Y el guitarrista la primera vez, que fue Larry McRae, la segunda vez fue Rico McFarland. Me gustó mucho más el primer show de Cotton en el Teatro Gran Rex. El sonido es mejor en el ópera, sin duda, es un poco más chico, tiene un mejor sonido el ópera que el Gran Rex. Esas dos noches, hay alguien que está diciendo que llovía. No llovía esa dos noches de Gran Rex en diciembre del 92, ¿eh? Me parece que está... Le estás pifiando ahí, no lo vi por ahí un comentario, no sé de quién, si los anteojos no veo tampoco los comentarios. Vamos a volver al Gran Rex, ese fin de semana de diciembre fue una gloria. El viernes en Cotton salió con un saco, pantalón, zapato, todo de violeta, oscuro, una elegancia total. Después de esa noche, perdió la compostura, nos fuimos de farra, perdió la compostura, por decirle de una manera, perdió la compostura, y la segunda noche ya era un desastre. La segunda noche vino de jean, no le importó nada, y terminó la noche y siguió de joda hasta que se tuvo que ir a subir al avión, casi. Que era el domingo a la noche, o sea, siguió de largo Jane Cotton. Y Hubert Sumlin también. Así comenzaban mis primeras producciones. Fue un aviso. Mirá que te vas a encontrar con esto. Y yo insistí. Y bueno.
fue una prueba de fuego comenzar con Hubert Sumlin y Jane Cotton. Mamma mía. Bueno, volvemos al Teatro Gran Rex. Hubert Sumlin, sí, ya viene Hubert Sumlin, pero un cachito, ya viene Hubert Sumlin. Cotton aprovecha y se raja cuando viene Hubert Sumlin. Y después vuelve para el cierre final y a toda orquesta. Volvemos entonces al Teatro Gran Rex. Entonces Raw Blue TV presenta Present número 18. Y este es James Caan. Yeah.
Hubert Sumlin. Era mi favorito, era el que yo quería de invitado con Jay Cotto, el show de Jay Cotto. Pero claro, uno tenía socios, los socios querían también hacer negocio. Entonces, uno también pensaba en el negocio, entonces dijo, bueno, a ver, vamos a ver a quién traemos de invitado de Jay Cotto. Bueno, vamos a tratar con el hermano del finado, de Bogan, que se murió y que grabó con Cotton justo en el último disco que había hecho Cotton antes de venir a Buenos Aires. Bueno, ese era el primero en la lista. Después estaba Matt Guitar Murphy, el segundo en la lista. Matt Guitar Murphy, famoso por la película, bueno, también podía traer un público. Pero uno no quería viajar, el otro, bueno, estaba cagado con los aviones, el otro y los helicópteros, el otro no quería mucho dinero, según el manager de Cotton, el agente, el booking agent, el pirata que nos vendió a Cotton, mejor dicho, la palabra sería esa, el pirata que nos vendió a Cotton, dijo que Matt Guitar Murphy iba a querer lo mismo que quería Cotton con la banda, o sea, otro caché más, una locura, no sé si era verdad o mentira, pero lo dijo este pirata. Y en la lista, el tercero en cuestión, que lo había puesto yo, era Hubert Sumlin. Así que cuando fueron cayendo los de arriba, yo por un lado decía, qué mierda el negocio, pero por otro lado pensaba, llega el momento de Hubert Sumlin. Y cuando dije la palabra mágica, y Hubert Sumlin, podemos ir a la casa de él esta noche, dijo el pirata. Listo, Hubert Sumlin. Y Hubert Sumlin con una calamazú, que estaba toda descalibrada, solo él podía hacer sonar esa guitarra de esa manera. Para mí la guitarra de Hubert era Les Paul, con la Les Paul Hubert hace maravillas, como Lou Reed, le das una Les Paul y hacen maravillas. Pero son tipos que tocan cualquier guitarra y con cualquier guitarra suenan a ellos. Y Hubert estaba con esa guitarra de mierda, que no le... los guitarristas que vieron esa guitarra, Leonard Mará dijo, me dan lástima, me dan ganas de regalar una guitarra mía, dijo Leonard Mará. Es más, en el final, Hubert aparece con una guitarra de caja, que es la guitarra de Leonard Mará, la que había usado Leonard Mará esa noche. Una cosa de loco. Leonard Mará le quiso regalar la segunda vez, porque volvió a venir con la Kalamazoo. El Leonard Mará se había vuelto tan loco con Hubert Sumlin. Hubert Sumlin le había regalado una corbata. El Leonard Mará le quería regalar la Les Paul. La Les Paul de Leonard Mará, la Les Paul antigua. Se la quiso regalar a Hubert Sumlin. Se la llevó y le dijo, tomá, llévatela. Hubert Sumlin le dijo, no la puedo tomar, no la puedo agarrar. Te vas a arrepentir de esto, le dijo Hubert Sumlin. No la puedo agarrar. Mirá lo que era Hubert Sumlin, no la aceptó la guitarra de Leonard Mará. Una Les Paul de antigua. Increíble, cosas que pasan. El Leonard Mará todavía creo que tiene esa corbata de Hubert Sumlin en la guitarra como mojo. La tiene como un mojo en el estuche de la guitarra, esa corbata. Y esa corbata alguna vez va a tener que ser mía también. Si el León el día de mañana no está, esa corbata tiene que ser mía. Ya lo hablé con el Leonard Mará. Así que bueno, Hubert Sumlin, qué lujo haber estado en ese sótano, en su casa, esa noche. Qué lujo. Esa cosa que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Vamos de vuelta al Gran Rex. Hubert Sumlin y ahora llega Cotto para el cierre. Ya estamos llegando al final, ¿eh? Dale, vamos. Is anyone in the party that I better come over this? Ah!
Hemos llegado al final de nuestro programa. Se ha terminado esta noche con Raw Blues TV Present número 18. Mi nombre es Adrián Flores. Acabó, no hay más nada. Lo próximo, el próximo sábado, no sé qué habrá el próximo sábado. Lo que sí sé que ahora ya conecto la radio nuevamente, Radio Raw Blues, y sigue la programación habitual de Radio Raw Blues, algunas repeticiones de Hora Cero Blues Special, y a partir de las 7 de la mañana, repeticiones de los programas que salieron hoy a la tarde. Esto ha sido todo por hoy. Aguante al blues. Hasta la próxima emisión de más Raw Blues TV Present. Chao.